Bueno, ahora estamos con Julieta Picasso Cazón. ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Vos sos directora en proyectos y recursos institucionales en la institución Fátima. Contar un poquito qué es la institución Fátima. Bueno, la institución Fátima es una escuela privada que se dedica a la atención de personas con sordoceguera y discapacidad múltiple. La discapacidad con la que nosotros trabajamos son discapacidades complejas, ya que los sentidos primarios con los que nosotros contamos para el aprendizaje Estamos viendo imágenes de los chiquitos. se encuentran comprometidas y bueno, hace como la necesidad de una metodología muy específica para poder lograr un aprendizaje con ellos. Funciona como un colegio, por lo que vos acabas de decir. Es una ONG que funciona como escuela de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, Así que los o sea chicos que tenés comedor. tenemos desayuno y almuerzo y té, las tres comidas con los chicos. De todas maneras, los chicos vienen medio turno. Tenemos alumnos por la mañana y alumnos por la tarde, porque como es muy grande la lista de espera y la demanda de espacio para estos chicos, si les damos el doble turno, reducimos las posibilidades de poder tener más alumnos en la escuela. Ustedes cumplen 25 años, acá están en provincia de Buenos Aires, están En Bécar, en Becker. sí. ¿Han hecho otras Fátimas en otros lugares? ¿Está Fátima en el interior del país o ustedes reciben chiquitos del interior del país? No sé si está Sí, claro lo sí. que te quiero preguntar. En su inicio, la institución fue la primera escuela que se abrió en toda Latinoamérica para la atención de estos chicos. Realmente fue un desafío muy grande y sigue siendo en un montón de aspectos. Hemos recibido familias que se han mudado del interior del país para poder brindarle una educación a sus hijos. Pero gracias a Dios hoy hay en otras provincias, en Córdoba hay una otra escuela como Fátima que atiende chicos con esta Con esta discapacidad discapacidad. y hay una ausencia muy acentuada de Sí. programas en el interior más periférico, digamos, de la Y República no puedo dejar Argentina. de preguntarte, Julieta, o sea, el tema de los profesionales, o sea, es muy difícil encontrar para ustedes personales que manejen los dos idiomas, ¿no? O sea, el lenguaje de señas y el braille deben tener que saber manejar, o sea, ¿cómo o ustedes los Claro. capacitan? O sea, ¿cómo haces? Porque yo puedo ser psicóloga, pero no saber trabajar con Totalmente. esa patología. Pero contéstalo vos. Sí, bueno, justamente la formación, la capacitación para el trabajo con los chicos se hace en Fátima. Ah, ustedes mismas los Nosotros capacitan. capacitamos, claro, sobre todo en la práctica, con los chicos y las maestras con mayor antigüedad, porque hay como una creencia social de que si uno estudia el profesorado de ciegos y estudia el profesorado de sordos, va a poder trabajar con los chicos, y es un grave error porque la discapacidad es una en sí misma, no son dos Ah, mira discapacidades, vos. claro. Porque si vos sos maestra de sordos, vas a trabajar mucho con la estimulación visual y viceversa. Pero cuando los dos sentidos se encuentran comprometidos hasta de manera total, ¿Cómo te comunicas? los chicos sordos ciegos totales utilizan la lengua de señas, la misma que usan los sordos, con el complemento de que como ellos tampoco ven, colocan sus manos arriba de la persona que le quiere hablar. Entonces, por el tacto y el movimiento de la mano de abajo, ellos comprenden y pueden comunicarse con un otro. Sería como que sus manos funcionan a modo de ojos. Entonces, ese ir descubriendo el mundo y de ir poniéndole palabras y ir como formando parte de la sociedad en lo que ellos están inmersos, es Y lo que te hacemos hago en la una pregunta escuela. por ahí muy tonta, pero también le enseñan a los familiares cómo comunicarse, porque la familia por ahí tampoco sabe, ¿no? Por ahí es muy tonto lo que te estoy diciendo, porque la mamá lo entiende igual, o sea, Total. pero no sé. No, no, para nada es una pregunta muy interesante porque es un desafío muy grande para la familia. Claro. Cuando un niño nace, la madre se comunica con ese bebé por la vista, por el oído. Sí. Obviamente el olfato y el tacto están comprometidos, pero cuenta con esos sentidos. Cuando
esos sentidos no están, la comunicación es mucho más compleja y el poder entender a un hijo o a un hermano es mucho más complejo. Entonces, esa es una pieza fundamental del trabajo que se hace en Fátima y que es en equipo con las familias, porque es de la única manera que podés llegar a conocer ese mundo interior con esa pureza y profundidad que se necesita para poder trabajar con ese chico. Si yo no lo conozco, no hay hay mucha información, o sea, primaria que traen los padres. Ustedes atienden al chico y a todo el grupo familiar, en cierta medida, claro. Sí. O en sea, realidad está, es como que el programa se diseña con la familia. Bueno, ¿cuál es tu necesidad? Y que mi hijo aprenda a comer, que aprenda a ir al baño, que aprenda a caminar por mi casa y se desplace libremente. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotros tenemos la metodología, pero ustedes conocen al chico. Deben ser grupos muy chiquitos. Sí, ese es un tema importantísimo, y es que como la discapacidad es compleja y la mirada del chico es muy específica para poder generar aprendizaje en él, nosotros en Fátima tenemos en cada aula no más de 3 o 4 alumnos con una docente y un auxiliar que trabajan con ese chico. Te voy a interrumpir, te voy a hacer una pregunta un poquito fea, pero no te la puedo dejar de hacer. O sea, si alguien está viendo el programa y tiene un chiquito que sospecho, que ya le han dicho que tiene esta patología, lo primero que va a decir, uy, qué maravilla. Y lo segundo que va a pensar, pero esto va a ser muy caro, no sé si yo voy a poder. O sea, porque es una realidad, este tipo de tratamientos son muy caros. ¿Cómo se manejan? O sea, las obras sociales lo cubren, no sé, ayúdame. Sí, es que diste en la tecla, las familias que se acercan a Fátima, el modo, digamos, de remuneración sería a través de la obra social. La familia... ¿Pero lo consideran, lo cubren? Pues esto es un tratamiento casi de por vida. Sí, por ley tienen derecho a una educación y a un programa específico que contemple sus necesidades. Depende de que alguien los entienda y le enseñe el futuro de esa persona. Entonces, como... cuanto más chico, mayor y más alto va a ser el aprendizaje, más la estimulación. Entonces es muy importante que ellos cuenten con alguien que pueda brindarles esa mirada. Dos cosas. Y ustedes le dicen cómo tienen que hacer más o menos el trámite con la obra social, porque sí, hay gente que no tiene ni idea. Bueno, ustedes ahora hacen un evento el viernes 1 de noviembre. Sí. Contalo porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, el 1 de noviembre festejamos, cumplimos 25 años ya de trabajo. Y por otro lado, se sumó la alegría de que este año, gracias a las donaciones y colaboración de la gente, nosotros pudimos ampliar la institución y pudimos ingresar varios chicos que tuvimos en lista de espera, lo cual... Fue de mucha satisfacción, así que festejamos, hacemos como un combo, festejamos aniversario y la inauguración de obra en la institución Fátima, que queda ahí en Bécar. Que doy fe porque he ido y la conozco, que realmente es impecable. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Julieta, por haber venido. Ustedes no se vayan, que el programa continúa. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Another land across the sea and all the